cuatro imágenes, porque esa vez hicimos los cuatro verbos, hemos trabajado, ¿no? Recuerden, paint, ¿qué más? Cook, what more? Paint, cook, sing, read y cook, ¿no? Cocinar, leer, read, cantar, sing y paint, que es pintar, ¿ya? Así que tiene que estar con su respectivo dibujo, su respectiva imagen, ¿ya? ¿Lo pegan Morning, o dibujan? miss. Yes. ¿Completaron esto, niños, en su cuadernito, los verbos con su Morning, significado? Perfecto. Ahora aquí, para terminar esta sesión, para terminar, muy bien, Luana, qué bonito. That's good. Ahora, para terminar esta sesión, muy bien, Luana, está bien. Vamos acá a escribir las cuatro actividades que realizamos en la casa, ¿ya? Ahora, vamos a poner aquí my activities. Debajo nada más de lo que escribieron en verbos, para terminar con la clase de lo que hicimos la sesión pasada, ¿ya? My activities. What activities did you do? ¿Qué actividades hiciste? I'm reading a book in my holidays. No, yo. A ver, vamos a poner aquí para que podamos escribir. Como estamos hablando, ¿no? En tiempo pasado, vamos a poner read. I read a book in my holidays. I'm painting with my dad. ¿Qué otras actividades hicieron ustedes? A ver, otros me dijeron que cocinaron, ayudaron a sus papitos. Entonces vamos a escribir aquí. I'm helped. Yo he ayudado. Good morning. Jeremy, Jeremy, good morning. How la are you? letra más grande, no se ve, Ya, la letra la voy a agrandar. I'm helped. por favor. My family, my parents, ¿ya? Yo he ayudado a mis papás. Ahorita voy a agrandar la letra, no se preocupen. ¿Cómo es este PowerPoint ya? A ver, ustedes ahí pueden observar. Yes. ¿Está ok? Puedo verle. ¿Pueden observar? ¿Yes? Sí. Ok. Right. Vamos escribiendo entonces. My activities. Yo leí un libro. I read a book in my holidays. I'm painted with my dad. ¿Qué otras actividades aparte de leer, read, paint, help? Ustedes ya colocan uno aquí debajo, ¿ya? Vamos escribiendo. Vamos a ver, todos tienen que estar con las cámaras activadas. Ok, muy bien. Mis buenos días. Good morning. Hello. Ese se llama a mí. Ya, entonces vamos escribiendo nuestras actividades, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Escribiendo las actividades que hicimos en las vacaciones en casa con nuestra familia por la pandemia, ¿no? Nos hemos quedado en casita para
ahí hacer las vacaciones, no podemos salir, ¿verdad, chicos? Entonces vamos a poner ahí unas cuatro actividades en el cuadernito, ¿ya? Muy bien, niños, ya vayan terminando para leer las actividades, ¿ya? I read a book in my holidays. What more? ¿Qué más? I'm painted with my dad. I helped. Y ustedes completan el último. Cocinaron, saltaron, bailaron. Ya, vayan terminando.
ya terminé. Mis, ya terminé. Ya terminé. Mis, ya terminé. Mis, todavía yo no termino. Muy bien, Alison. A ver, me están mostrando aquí. Okay. Finish. Right. A ver, levanten la mano quien va a decir la primera oración. ¿Qué quiere? Y a ver, Stephanie. Stephanie, can you read please? ¿Puedes leer, por favor? I dance. Okay. With my aunt. With your aunt. Muy bien, Stephanie, very good. Muy bien, thank you. Ahora, ¿quién más? A ver, ¿quién más está terminando de participar? Mía. Yeah, Mía, di, por favor. Participe. No, mi, solo me falta. Mía, ¿puedes decir tu oración, Mía? Mía. Recuerden que tienen que participar, ya, tienen que participar, tienen que decir. Mía, ¿terminaste, hija? Sí, yo, Aitana. Ya, un momento, Aitana, ¿ya? Ahorita, que termine Mía y sigue Aitana. No. Ya termina Mía. Aitana. Sí, ya terminé. Ya, a ver, solamente activa su audio quien va a participar. ¿Ya? Aitana, activa tu audio. Los demás in silence. Luego, después de Aitana, ya sigue. I run. I run. With my dog. With your pet. Con tu mascota. Muy bien, very good. Aitana. ¿Quién más ha terminado? A ver, levante la mano. Luana, ya Luana. Luana Navarro. I dance. You dance. I had... Muy bien. Ok. ¿Quién más? Alessandra, ya Alessandra. A ver, tú, dilo. I'm fine, my. That okay, Luana, very good. Okay, ¿quién más ha terminado, chicos? ¿Nadie más? Vale. Okay, Alessandra, Bruno, ya. Bruno. Bruno, ¿terminaste? Soy Alessandra, a mí no soy Luana. Grace. ¿Quién más ha terminado, chicos? Mi, yo. Nombre, digan su nombre. Jeremy Woman, ya, yeah, Jeremy. I listen. Yo terminé. Ángela, terminé. Jeremy, te escucho, Jeremy. Y el pet muy padre. Jeremy, repite, por favor.
Repeat, please. Y el pet muy bien. Okay. Okay, Jeremy, no te preocupes, está bien. Vamos a ir practicando poco a poco, ¿ya? ¿Quién más ha terminado? Yo. Gael. A ver, Gael. Te escucho, Gael. Me dicen yo, pero no nombre. I cook cookies. Cook it? Recuerden decir el pronombre. ¿Cuál es el pronombre? Yo. I. Gael. Gael, dile. Habla. Me. Sí. I cook cookies. Oh, delicious. I cooked cookies. Muy bien, Gael. Thank you. ¿Ves, Gael, que sí puedes? No, ¿quién no. más? ¿Quién más ha terminado? I play and dance. You play and dance. Muy bien, Caleb. Caleb, ¿no? Muy bien. Thank you. Muy bien, chicos. Entonces, ¿no hay más? ¿Nadie más? Yo. Bruno, a ver, Bruno, te escucho, Bruno. Yo. Play soccer. You played soccer. Wow. Okay, nice, Bruno, thank you. ¿Quién más? Who more? Bruno, Caleb. ¿Quién más ha terminado? Okay. Muy bien. Todos lo hicieron bien. Ahora, aquí terminamos esta sesión y ahora nos vamos un poquito, vamos a cerrar esta sesión ya y nos vamos a relajar un poquito para aprender algo nuevo que les va a interesar. Vamos a aprender algo nuevo que ustedes probablemente quizás se han olvidado o no, pero vamos a ver. Vamos a aprender algo nuevo hoy día, ya que ya terminamos la sesión de My Holidays. Ahora vamos a hacer Days of the Week. ¿Ustedes saben los días de la semana en inglés? ¿Se recuerdan los días? ¿Cuántos días tiene la semana? Seven. Seven days, ¿no? ¿Y cuáles son esos días de la semana? ¿Cuáles son? ¿Se recuerdan? Antes de poner el videíto, quiero que me digan cuáles son esos siete Monday. Días. Monday. Monday. Tuesday. ¿Qué más? No les voy a soplar, no les voy a soplar. Wednesday. Ya van tres. Three days. ¿Qué más? Thursday. Muy bien. Jueves. Thursday. ¿Qué más? Friday. Ya van. Five. Faltan dos nada más. Ustedes pueden. Saturday. ¿Qué más? Sunday. Muy bien. Congratulations. Ustedes son los mejores. You are the best. Ok. Se la saben toda, entonces. Me ganaron. Ok. So, we watch a video. Vamos a ver entonces el video. Aquí tengo su videito para ustedes. Esto es como una canción, ¿ya? Vamos a escuchar. Esto voy a cerrar. Ajá. Aquí tengo sus links. A ver, niños, vamos a escuchar esto en YouTube y ustedes me van a... Voy a poner el audio, ya ustedes me van a decir si se escucha bien. Perdón. Yo lo voy a reproducir aquí en mi teléfono porque la computadora no tiene buen audio.
One moment. Welcome to Kids Academy. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí, Miss. No se escucha. No se escucha. No se escucha, Miss. No se escucha, Miss. No se escucha, Miss. No se escucha. No se escucha, Miss. Nadie, ninguno de ustedes escucha. Ahora sí. Monday comes after Sunday, Monday. It was a fun day, Monday. Comes after Sunday, Monday. It's a fun day. Tuesday. Tuesday comes after Monday. Tuesday. It's a fun day. Tuesday comes after Monday. Tuesday. It's a fun day. ¿Esa frase es mía? ¿Qué tanto has recordado? 20. Ya, aquí. Vamos a cantar juntos la canción, ¿ya? Voy a poner de nuevo. Activen todos sus audios para vamos a cantar la canción, ¿ya?
Escriban sus tablas. Canten conmigo, ¿ya? Escuchando la canción. Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Canten conmigo, chicos, vamos. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Otra vez, porque no escuché nada. Otra vez, porque no les escucho nada. Tienen que cantar conmigo. Activen sus audios, vamos. No importa si no les sale. ¿Ya? Si no les sale, vamos a cantar igual. Escuche. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Domingo. A ver, te quiero preguntar. Escuchen. Silence. Si yo quiero decir, what day is today? ¿Qué día es hoy? In English, what day is today? Hoy, ¿qué día es hoy? Thursday. Muy bien. Today is Thursday. Jueves. What day was yesterday? ¿Qué día fue ayer? ¿Ayer qué día fue en inglés? What day was yesterday? Wednesday. Muy bien. ¿Y qué día es mañana? Tomorrow. Mañana. What day is tomorrow? Mañana. Friday. Ok. Very good. Muy bien. Vamos a sacar esto. Igual los escuché a todos, ¿eh? Tenían que cantar todos conmigo. Ahora acá. Open your notebooks again. Abran sus cuadernos. Open your notebooks. Pic, pic, pic. Vamos. Abran sus cuadernos y vamos a poner la fecha de hoy. Vamos a escribir el día. ¿Qué día es hoy? Ustedes lo han dicho. Grítenlo. Thursday. ¿Qué número? ¿Qué fecha es hoy? What number? 1, 2, 3, 4? 4. Uy, qué inteligentes. Thursday. 4. ¿Qué mes estamos? March. March. Muy bien, March 2021. Ya, escriban la fecha de hoy y el título de hoy, porque hoy día vamos a hablar de los días de la semana. Vamos a escribir y vamos a aprender a escribir los días de la semana. ¿Ya? Vamos. Escribiendo la fecha. Thursday, 4th March 2021.
Mi, ya terminé. ¿Terminaron todos de escribir Days of the Week y la fecha? Yes. Yes. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Ya, miren aquí, observen. ¿Cuántos días de la semana tenemos? Seven. Seven days. Seven. ¿Cuáles son? Aquí está. Monday. Days. Aitana, repitan. Monday. Monday. Tuesday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. 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 Muy bien. Good. Thursday. Good. Thursday. 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 Friday. 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 Saturday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Muy bien. Congrats. Ahora ustedes van a hacer, ahí en, debajo del título, van a escribir los días de la semana y su significado para que no se olviden, ¿ya? Monday hasta Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 3. ¿Ya? Vamos. Right. Si tienen su bicolor, lo ponen en los paréntesis de color rojito, ¿ya? Miss, ¿eso lo copio? Yes, copy. Copiar. Fotos teníamos en ese entonces.
¿Este? Saturday. Y ese es Sunday. Sunday. ¿Dos me falta? Sí. ¿Y esto cómo? Sí, eso es más facilito. ¿Esto? Eso yo lo hago, apura. Saturday. Okay. Saturday, Sunday. 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 Mis mamás que son ya. O sea, si no tenemos más de miércoles. Mamá, ¿y por qué no ves? Porque ya sé escribir. Cuando seas grande también vas a escribir. ¿Qué pensaba mamá? Y el último domingo. Ya, ponle entre paréntesis. Así como la misma ha puesto a lunes, martes, miércoles. ¿Qué? Bebé. Luis, ya terminé. ¿Sí? Y así. Ponle los demás. ¿Cómo? Fuerte, fuerte. Ya terminé. Es, ajá, ese es paréntesis, hijo. ¿Paréntesis? Paréntesis. Ese sería... ¡Mis, ya acabé! Ok. Terminen todos para continuar, ¿ya? Terminen. Los que han terminado, esperan a que terminen los demás. ¿Ya? Recuerden que tienen que escribir solo los días de la semana y al costadito le ponen el significado para que no se olviden. ¿Ya? ¡Mis, ya terminé de
Okay. Finish. ¿Terminaron? Muy bien. Entonces vamos a ver el video. Okay, in silence, please. Yo también ya terminé. Yo todavía no termino. One minute. Mi, ya terminé. Muy bien. Vamos a esperar a que Dana termine un minuto, ¿ya? Mi, Aitana, yo terminé. Recuerden, chicos, Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes, Saturday, sábado y Sunday, domingo, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Yo ya me aprendí todos los días de la semana. Ok, ahorita vamos a escuchar, a ver, que me digan los días de la semana ustedes, todos los días de la semana completos. Vamos a ver, ¿ya? Ustedes me van a decir desde lunes hasta domingo en inglés. ¿Ya? ¿Terminaron entonces para empezar? Ya. Voy a llamar por lista. Ustedes no se preocupen, digan lo que digan, tranquilos, respiren y lo dicen. No, no lo digan rápido, con calma, ¿ya? Alessandra. Alessandra Navarro. Activa tu audio, ya. Dime los días de la semana, the days of the week. Dilo, habla, speak. Monday. Monday. ¿Qué más? Tuesday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Sunday. Ok, bravo, bravo. Muy bien, Alessandra. Thank you. ¿Quién más sigue por aquí? Luana. Luana, I listened. What are the days of the week? Monday. Tuesday. Wednesday. Tuesday. Saturday, Sunday,
Sunday. Okay, claps, claps. Very good. Thank you, Luana. Who more? Bruno Cañari. Bruno. ¿Está Bruno? Yeah. Bruno, los días de la semana. Yes. Yes. Monday. Tuesday. Monday. Wednesday. Thursday. Friday. ¿Qué sigue? Saturday. Saturday. Y Sunday. Sunday. Muy bien, bravo. Okay, good. Thank you, Bruno. Ven que si pueden, chicos. Ahora sigue Jeremy Guamán. Jeremy. Vamos, Jeremy, tú puedes. Ready. Monday. ¿Qué más? Monday. Tuesday. ¿Qué más? Yeah. Then dies. Wednesday. Thursday. ¿Qué más? Friday. Friday. Saturday. Saturday y Sunday. Bravo, very good. Okay, ¿quién sigue? One moment. ¿Qué pasó? No sé. Ok, ya vine, ya volví. Bru, Jeremy, ya está. Mía, tú sigues, Mía. you're the next. Mía. Monday. Ya. Wednesday. Friday. Saturday. Sunday. Muy bien, Mía. Nice, good. Recuerden, chicos, ustedes pueden decirlo. Alesia. Yes, me. Yes, tell me the days of the week. Dime los días de la semana. Monday. Wednesday. Muy bien. Thursday. Friday. Sunday. Sunday, bravo, good, perfect, Alesia, thank you, Yaciel, Alejandro, Yaciel, a ver, quiero ver, Yaciel, activa tu audio, Yaciel.
Okay, está Yaciel. Benjamin Gael. Okay, mi chilo, pues. Okay, mi. Vamos, muy bien, ¿qué más? Tuesday. Ajá. Wednesday. Bien, good. Thursday. Ajá. Friday. Friday. Saturday. Day. Sunday. Sunday. Laps. Perfecto, Gael. Muy bien. Thank you. Gracias. Okay, gracias. Stephanie Venegas. Stephanie, start, please. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¡Bravo! Muy bien, good. Ustedes son los mejores, Stephanie. Muy bien, Stephanie. Emily, vamos, ustedes solitos. Emily. Emily. Monday. Ajá. Tuesday. Tuesday. Wednesday. 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 Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Muy bien, Emily. Lo intentaste. Okay, good. Muy bien. Emily, thank you. Valeska. Vamos, Valeska. You can do it. Valeska, tú puedes. Los días de la semana son Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, y Sunday. Sunday, bravo, ok, good, Valeska, congrats, thank you, Valeska. Thank you. Aitana. Aitana, sí, Aitana. ¿Dónde está Aitana? Where are you, Aitana? Monday, Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Sunday. Bravo. Okay. Good. Valeska, Aitana. Aitana. Muy bien, Aitana. Dana. Dana Rivera. You're the next. Vamos, Dana. You can do it. Tú puedes. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Sunday. Dana. Okay, Dana, that's good. Don't worry. Ángeles. Ángeles, continue. Mm.
te veo. Te veo a la mía. Ángeles. ¿Mis? Los días de la semana, Ángeles. Vamos a decir. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. ¿Qué más? Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Muy bien. Puedes. Okay. You can do it. Voy a cargar esto. ¿Está conectado? Fíjate. Ok. Ahora vamos a ver un pequeño video antes de concluir, ¿ya? A ver, vamos a ver qué link. ¡Les falto yo! ¡Les falto yo! ¿Nombre? ¿Quién? Caleb. Te llamé Caleb. 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 Galvez. ¿Tu nombre, Caleb? Caleb, su nombre. Caleb Galvez. Ah, ya. Lo que pasa es que en la lista no estaba, pero bueno, ya. Caleb Galvez, lo voy a escribir aquí. Caleb Galvez López. Ya. Vamos, Caleb. Tú puedes. You can do it. Start. Monday. Monday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, nice. Muy bien, Caleb, sin ayuda. Thank you. Ahora sí, vamos aquí al video. Ok, Klaus. A ver. Miss. ¿Sí? Miss, ¿puedo ir al baño? Okay, go. Ya, vamos a escuchar, ¿ya? There are so many reasons that people love to play Candy Crush. If you haven't tried Candy Crush yet, download the game. Hi, kids. Now we're going to practice the days of the week. Liz, no se escucha, no lo entiendo. Todo volumen levantó. ¿Ves todo lo que te digo? No se escucha. De nuevo, Liz. Sunday, Sunday,
No se escucha. No se escucha a mí. No se escucha a mí. No se escucha. Qué raro. No se escucha. Yo sí estoy escuchando. No hay audio. Si escucha, si la mayoría no escucha. Escucha. No se escucha, Miss, está distorsionado. Monday. Tuesday. What day comes after Saturday? Sunday. Did you get them right? Great job! Now, I'll say the name of a day, and you tell me what day comes before it. Are you ready? What day comes before Friday? Thursday. What day comes before Tuesday? Monday. What day comes before Sunday? A ver, ¿qué día? Saturday. ¿Qué día viene antes del día domingo? Sunday. What day comes before to Sunday? Saturday. Saturday. No, sábado. Ajá. What day comes before Thursday? Wednesday. What day comes before Monday? Sunday. Did you get them right? Fantastic! Make sure you watch our Days of the Week music video for more practice. Fantastic. Okay. The next class, ¿ya? La siguiente clase vamos a continuar con este tema y vamos a hacer el libro. Okay? Now, please, I call the list. Listen your names, ¿ya? Escuchen sus nombres completos y say present, decir present. Okay, a ver, ¿cuántos? Leiva Escudero, activa la cámara. Ya. Alessandra Navarro. Presente. Good. Luana Navarro. Presente. Luana. Bruno Cañari. Bruno Cañari. No está. Jeremy Guamán. Presente, Miss. Me voy a llamar un momento. Bruno. Voy a llamar un momento. Ya, Bruno. Okay, ya te vi. Mía. Presente, Miss. Muy bien. Alesia Leiva. No está. Yaciel. Tampoco está. Benjamín. Gael. Present, me. Okay. Stephanie Venegas. Presente, me. Okay. Emily Condor.
Present, Miss. Good. Valesca. Present. Valesca. Muy bien. Aitana. Aitana. Miss, present. Okay. Valesca Rivera. Present, Miss. Ángeles Reyes. Presente, Miss. Muy bien. Y Gael, no, Caleb Galvez. Caleb. Presente. Ok, Caleb, you are happy. Ok, see you to the next week. Thank you, goodbye. Goodbye, Miss. Miss. Bye, bye. Te quiero mucho, Miss. Goodbye.